¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenos días. Continuamos en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, aquí en el suroeste del puerto principal, donde esta mañana continúan llegando familiares a preguntar por sus seres queridos. Cabe mencionar que el día de ayer hasta el laboratorio, aquí llegó un camión que proporcionaron agentes de la Policía Judicial, donde estaban los cadáveres de más de 80 pepeles asesinados en esta masacre registrada la mañana y tarde del martes. Las muertes violentas, acorde a los datos preliminares, fueron ocasionadas por armas blancas, armas de fuego, incinerados, decapitados e incluso corte total de extremidades superiores e inferiores. Es la información que nos proporciona la Policía Nacional. Pero ¿qué se está realizando dentro de este laboratorio, dentro aquí de la morgue? Se está realizando el proceso de identificación de los cuerpos, posterior la autopsia médico-legal para entregar a los familiares. No es tarea fácil, compañeras, considerando que los cuerpos están incinerados, algunos desmembrados y otros decapitados. Pero ayer los peritos de criminalística lograron levantar los cuerpos en base al trabajo técnico y etiquetarlos para que sí puedan ser reconocidos. Ustedes han visto en este momento en imágenes cómo todavía están familiares aquí en los exteriores esperando información de sus seres queridos. Acerquémonos del lado de acá para ver si podemos conversar con algunos de los familiares, alguna información que nos quieran mencionar. Mi señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Sintiendo mucho la muerte de su ser querido. ¿En qué pabellón estaba? ¿Qué le dicen hasta el momento? En el 3, pero no dicen nada. Nosotros lo reconocimos por intermedio del video. Sí, está decapitado y no es doloroso esto, pero vamos a ver qué dice la autoridad, no hay movimiento, nada. O sea, su familiar es uno de los decapitados. Hijo de mi señora. Sí. Sintiendo mucho. Muchas gracias. Ese es el dolor, imágenes desgarradoras que también nosotros pudimos captar en un reportaje que recorrimos el día de ayer aquí en el laboratorio de criminalística. Hay mucho dolor, incertidumbre. Y también al ver estas imágenes de terror que han sido incluso viralizadas en redes sociales, donde familiares ahí han logrado reconocer a los suyos. Del lado de acá también podemos ver más familiares de privados de libertad asesinados el martes, la mañana y tarde. Hay que mencionar que la Policía Nacional con mucha dificultad ha logrado ingresar a los pabellones de este centro carcelario para poder retirar y encontrar los cadáveres que han estado dentro en algunos pabellones. La mayoría fueron encontrados en el pabellón 9 y 10 y estaban incinerados. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. ¿Familiar de algún privado de libertad asesinado? Un hijo mío. Cuénteme, ¿en qué pabellón estaba? ¿Qué es lo que le dice? En el 5. Ese justamente fue el pabellón donde se dio la masacre. Sí, señorita. En el 5 yo supe porque más o menos, porque él me llamó el día lunes, amanecé martes, que le mandaba para una recarga. Ya. Y ahí yo le dije, yo te voy a mandar el día martes, te lo mando. Pero cuando ya más o menos el lunes amanecé martes, ahí fue la machaca. Y ya, pues él estaba ya por salir porque él estaba con consumidores. ¿Cuánto tiempo tenía en el? Ahorita en octubre ya tenía un año. Ya. Y el fiscal le decía que ya tiene tres veces que iba a salir y recién le iba a salir el 5 de octubre. Pero es mala suerte que ha pasado esta desgracia, pues, y ya tenemos, puedo ver si a dónde lo tienen, pues, o que vengo a averiguar dónde lo pueden tener. Pero ya sabe que es uno de los asesinados. Sí, porque ¿cómo lo ha reconocido? ¿Cómo sabe que es él? Mucho que todavía seguro no estoy, pero dicen, claro, que en la senda 5, a toditos los que estaban allá se han matado. Lo lamento mucho, señor. Acá también tenemos imágenes de más familiares que han llegado hasta este punto a averiguar por los suyos y saber qué más información les pueden proporcionar. Como les decía al inicio, compañeras, un camión llegó ayer que fue proporcionado por la Policía Judicial, cargado con más de 80 cadáveres de privados de libertad hallados la tarde de ayer dentro de la penitenciaría del litoral. Es cuanto puedo informar a esta hora de la mañana. Ustedes siguen con más en estudios, compañeras. Buenos días.